Queridos hermanos, escuchamos este Evangelio en el que Jesús afirma, reafirma la fe en la resurrección. Lo escuchamos en una semana en la que hemos celebrado la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos, y viene a confirmar nuestra esperanza en la resurrección, en la vida eterna. El contexto del Evangelio que se ha proclamado es el contexto de una diatriba, de una disputa que existía entre saduceos y fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, tal y como nosotros creemos, pero los saduceos no. Los saduceos creían en una cierta pervivencia del alma o del espíritu, más allá de la muerte un tanto languideciente, en un lugar llamado el Seol, pero no una vida plena ni en una resurrección. Y en esa diatriba entre saduceos y fariseos se acercan a Jesús para ver a quién le daba la razón. Y Jesús, sin dudarlo, da en esto la razón a la fe en la resurrección, es decir, que él se puso del lado de los fariseos en esa diatriba entre saduceos y fariseos. Esto nos puede llamar la atención porque generalmente en los evangelios solemos ver a Jesús reprimir o reprender a los fariseos por sus actitudes hipócritas, por su religiosidad poco sincera, por una religiosidad legalista. Pero fijaros bien, y es que Jesús, que es el revelador del Padre, a Jesús no solo le interesa predicar actitudes éticas, que en eso, como he dicho, o actitudes existenciales, que en eso fue muy crítico con los fariseos. Es que a Jesús también, además de eso, le interesa el conocimiento del verdadero rostro de Dios, es decir, la revelación, la verdadera fe. Y además este no es un pasaje excepcional, esto ocurre en otros momentos. Por ejemplo, cuando está ante la samaritana y Jesús, en esa disputa que había entre samaritanos y judíos, Jesús claramente dice que la revelación, la salvación viene de los judíos y no de los samaritanos. O sea que Jesús no se retrae de tomar posición entre las disputas de fe. Porque Jesús no solo ha venido a hablar de actitudes éticas, no, también ha venido a descubrirnos el rostro de Dios. Subrayo esto, que en el Evangelio de hoy es muy notorio, muy patente, porque a veces entre nosotros se dice, a Jesús no le interesan las doctrinas, a Jesús lo que le interesa es la sinceridad del corazón del hombre. Y se hace así como una dialéctica contrapuesta entre las doctrinas, se dice, y las actitudes éticas del hombre. Y esas contraposiciones no nacen del Evangelio, sino de nuestras ideologías. A Jesús también le interesa que tengamos un conocimiento del Dios verdadero, que creamos en la resurrección, o que creamos en que la revelación viene del pueblo judío, que Dios eligió a Abraham y a todos sus descendientes para ser camino, vehículo de revelación. En Jesús, pues, vemos al revelador del Padre, que viene a descubrirnos cómo es el rostro de Dios, cuál es el camino que Dios ha elegido para mostrar su salvación al mundo, y también, por supuesto, es aquel que está predicando las parábolas del reino para suscitar en nosotros una actitud sincera, sincera de acogida a esa revelación. Tiene esto importancia porque quizás en nuestro tiempo, no en nuestro tiempo muy antropocéntrico, en el que ponemos al hombre en el centro en vez de poner a Dios en el centro de nuestra concepción de la vida, tenemos el riesgo de que no nos importe tanto el rostro de Dios, sino hacer un Dios a nuestra medida. Esta semana hemos tenido una visita entre nosotros, el jueves en concreto, pues una mujer pronunció, que vino de Valencia, a la que le pedimos que diese un testimonio entre nosotros sobre su recorrido, pues por la nueva era y por otros caminos de búsqueda de la espiritualidad. Bueno, pues finalmente compartió su testimonio el jueves, lo tenéis a vuestra disposición en el canal de YouTube de la diócesis, os aconsejo que lo veáis porque es muy interesante. Y quizás ella, lo que más subrayó en su testimonio es
la importancia de conocer el rostro personal de Dios. El riesgo que tenemos en nuestros días de recurrir a la religiosidad no para un encuentro con un tú, con Dios, que es alguien personal que me quiere, que me conoce, que quiere tener una relación personal conmigo, sino desdibujar el rostro personal de Dios y convertirlo en una especie de energía o en un concepto difuso que casi se confunde con la naturaleza. Dios es el todo, la trascendencia y la inmanencia. Dios y la naturaleza casi se confunden, son una sola cosa. Y entonces parece que la religiosidad consiste en que el hombre busque una paz fundiéndose con el todo, con la naturaleza. Pero ahí no hay un encuentro personal con un ser que me quiere, que me conoce, que quiere tener una relación personal conmigo, un tú a tú. Decía ella en su testimonio que lo que más le ayudó para rescatar de esa confusión tan grande fue que recordaba que de la catequesis que había recibido en la primera comunión se le había sembrado una figura de un Dios personal, el rostro de Jesucristo, con el cual podía tener un diálogo. No era algo difuso, no era una energía, era alguien que la quería y le amaba. También me llamó especialmente la atención que ella en su experiencia, en su testimonio, dijese que en el mundo de la nueva era especialmente se criticaba de la fe cristiana el concepto de pecado. Se quería decir que no hay pecado. El hombre sencillamente tiene etapas de crecimiento, pero el pecado no existe, no es una invención de la Iglesia. Y sin embargo ella lo presentaba desde otra perspectiva. Decía, es que yo cuando me encontré con Jesucristo, entendí que la existencia del pecado conlleva que yo le importe a Dios. Es decir, que si a Dios le puede ofender las cosas malas que yo hago, es que a Él le importo, es que Él es alguien. Y a alguien se le dan alegrías o a alguien se le ofende cuando uno no se comporta adecuadamente. No, es que la existencia del pecado, decía ella, supone, conlleva implícitamente, obviamente, que hay un Dios personal que espera algo de nosotros, que no es una, claro, a una energía difusa no se le ofende, no puede existir pecado contra una energía, pero contra una persona que me quiere, sí. Y lo que el hombre necesita es acoger un amor personal, conocer el rostro personal de Dios y abrirse a ese amor. En este evangelio que hemos escuchado se dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Por qué Él está vivo? ¿Por qué Él es un ser personal? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiere darnos a conocer su rostro y tener una relación con cada uno de nosotros personal e intransferible. Acogemos pues esta palabra de vida, que es una palabra en la que Jesús completa su revelación, y la traducimos en una vida de fe, en una vida de fe y de relación con Jesucristo, nuestro Señor, el revelador del Padre.